Vale, grabando, señores. Mamá, espera. Mamá, espera. Mamá, espera. Mamá, espera. Esto, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, muchachos, otro viaje aquí a la Puda de Montserrat, donde sabéis que en el año 58 acabó ya por ser el último día de su vida, que fue, en verdad, fue adquirido por un hombre que vivía aquí en Olesa de Montserrat. Lo usó como restaurante después de que hubiera la primera inundación, pero ya en el 58 ya se acabó de sí. Se abandonó ya unos años antes. Luego lo cogió un hombre, lo compró un hombre de aquí de esto para hacer restaurantes. Se escribió un momento que se inundó todo y tuvieron que dejarlo. Bueno, pues vamos a empezar esta investigación, el capítulo paranormal aquí con vosotros. Bueno, familia, Mari. Bueno, saludos a todos los suscriptores que siempre estáis ahí con nosotros. Gracias a todos. Darle like, gente. Queréis más vídeos, ya sabéis, suscribiros y like. Venga, pero en esta ocasión no ha venido, otro día será. Minuto Paranormal me ha llamado a última hora que tampoco iba a venir. Y bueno, pues nada, un saludo para Dai, para María José, para Vero, para Ross, bueno, para todos que estáis siempre ahí con nosotros ahí cada viernes apoyándonos. Y venga, vamos a empezar. Saludos para todos los suscriptores. Y venga, que estamos en marcha. ¡Saludos, familia! ¡Estamos en marcha! Bueno, amigos, vamos a dar comienzo a la grabación. Tengo que ponerme la luz porque si no es que no voy a ver nada por aquí delante. Es que me pego unos focazos estos. Vamos a dar comienzo ya a ver todo esto y a ver qué os parece. Sé que lo he grabado varias veces, pero... Cada vez que vienes a un sitio que has visitado bastantes veces, más actividad cogemos. Venga, vamos a dar la vuelta a la cámara y a grabar. Mirad qué pasillos, Aquí. Podéis ver unos pasillos alucinantes, ventanas abiertas, Aquí tenemos uno de los comedores, Falta luz y todo aquí con esto, madre mía. Aquí los pasillos grabará bien la luz, aquí graba perfecta la luz, por eso no. Sí. La graba perfecta. Mira ya cómo están los techos, Sí. En cualquier momento se te cargo en la cabeza y flipa, Todo está enchufado, Bueno, vamos a ir un poquito por aquí. Hay que tener cuidado que no patinemos porque hay barro por todos lados. Sí, cuidado. Mira, el pasillo es interminable, Es interminable el pasillo. Es interminable, a ver si puedo enfocar más al fondo. Interminable el pasillo. Lo es, De verdad, El pasillo del infierno. Es interminable esto, No sé si evitar ese charco y meternos por aquí, por este comedor. Evitaremos ese charco para no pisarlo. Lo podéis ver, Es algo bestial esto. Pero bestial, Porque estos techos no están bien, por eso. Se mantendrían, Hemos evitado el charco ese. Aquí el equipo, van detrás mío. Me gusta ir delante para, por si sale algún ente o alguna cosa, pues que no vaya alguno de algún compañero y lo espante y luego no lo grabemos.
Y luego dices, ay, he visto un fantasma. Pero si fuera yo delante, lo hubiera grabado antes. Aquí está el lavabo de la muerte. Aquí crucificaron a Jesucristo. ¡Qué broma! No creo que sea sangre, no creo. ¿Eh? Aquí está mi exnovia, que le han puesto gafas. ¿Te acuerdas dónde el lavabo que le llamó Javier? ¿Dónde fue aquí? No. No, no, entró por la cocina y al salir de la cocina me llamaron. ¿Fue por aquí, por eso? ¿O no? No, no, un poco más adelante. Aquí es donde vi aquello que corría por fuera, ¿te acuerdas? Una de las grabaciones. Pero bueno, miren, miren qué. No deja de sorprendernos este lugar, ¿eh? Sí, sí. Lo grande que es y aún se va manteniendo en pie. Pero que bueno, pero tened cuidado que mira, hay ratitas por el suelo que sí que han caído a algún lado. ¿Eh? Este lo de arriba no se puede ir, acuérdate que se rompió todo. No se puede ir ya arriba. La parte de arriba está ya. Tía, ¿escucha? Tía, ¿escucha? ¿Hola? Tía, ¿escucha? ¿Hola? Tía, ¿escucha? ¿Hola? He escuchado algo caer, puede haber que caiga algo de arriba, o sea que... Sí, sí, sí. Fue... Y aquí, pues hay aquí una sala. Ya sabes lo que sería esta sala. ¿Eh? Ya sabes lo que sería esta sala. Uy, aquí un termo, mira. Pero podría haberte llevado este termo. ¡Ya no está el termo, Jorge! Ve, ya no está, estaba ahí, ¿te acuerdas? Mira, toda la parte de arriba, lo de abajo, sí. Sí, sí. Da miedo, a veces pasar. Sí, sí, aquí ha caído todo esto. Fue por aquí, Jorge, donde... ¿Eh? Serían neveras. ¿Por aquí fuera donde aquello? Esto eran neveras. ¿Eh? Ahora me toca. Son neveras, sí. Esto eran neveras antiguamente. Ahí colgarían bueno, las patas o los cerdos, las terneras, lo que sea. Esto eran neveras. Estas puertas son de neveras, estas puertas. ¿Eh? O sea que igual esto de aquí era la. Igual, yo puta, he pegado. Pues esto de aquí era la cocina. Claro, todo esto es cocina, claro. Eso sí es. Claro. Aquí van los sí, pues vale. Mi móvil me parece. La cámara. No, mi móvil. Ajá. Un mensaje. Ya no puedo abrirlo, Jorge. Ya nos están llamando. Sí. Siento todo eso. Bueno, fue aquí, Jorge. Aquí me llamaron aquella vez. Más, son más neveras, ¿esto? Son más neveras. Aquí está la parte esta de arriba que... No se puede subir. Me dice, mira, pues ¿quién se mete debajo, tío? Que mira, ese calor está a punto de caer, tío. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Ni lo intentemos que estuviera aquí. Sí, pero mira, ¿ves? Ya subimos, en tu padre y yo subimos una vez, ¿sabes? Pues mira, que mira, se la han cargado, o sea, no hay nada ya. No se puede pasar.
Nosotros lleguemos a pasar aquí, ¿te acuerdas? Estas habitaciones de aquí. Sí, sí, sí. Lleguemos a pasar aquí. Pero mirad, quiero que veáis cómo está, porque no voy a subir. Nosotros a esta puerta llegamos a cruzar una vez. Pero es que ahora está todo derruido, que es una pasada. Es una pena. Mirad qué arco más bonito, ¿eh? Sí, sí. Este arco de la entrada. Bueno, vamos yendo por el túnel de la muerte. ¿Eh? Todo lleno de... Supongo que esto ya eran habitaciones, ¿eh? Eran, son más pequeñas, ¿eh? No sé qué clase de habitaciones serían. Si la cama de matrimonio iría puesta debajo de la ventana. No sé. ¿Eh? Por aquí el armario, alguna cosa. ¿Eh? Aunque me esté en esas habitaciones y no hay lavabos. Pero bueno, ¿qué coño sería si no sería habitaciones o algo? ¿Y esto? Que no se pueden ya ni grabar de arriba. No. Partes. Papá. No consigo ver. El pasillo. No ha conseguido ver algo ahí, cariño. Chingazo. Carioso. Cada dibujaco, ¿eh? Aquí fue Jorge cuando lo llamaron. ¿Ah, sí? Aquí en este comedor de aquí. Salimos por aquí, ¿te acuerdas? Y aquí fue donde... Aquí fue. ¿Hola? En una ocasión aquí dijiste mi nombre. ¿Puedes volver a repetirlo? La cocina, ¿no? Sí, es como una cocina. Una cocina, sí. Si aquí también va al mismo sitio todo, ¿eh? Está todo al mismo sitio. Está todo, ¿eh? Bueno. Aquí ves lo que te digo, el colchón aquí, ¿eh? Debajo de la ventana. ¿Eh? Y esta vez es una de las puertas. Es una de las puertas, ¿eh? Que si la vemos desde fuera. ¿Eh? No, es que aquí... No, la vemos desde fuera, ¿eh? Es una de las puertas principales donde entraba. ¿Qué hace la Maite? Aquí, echa fotos de estas ventanas, que yo he captado fantasmas en estas ventanas, ¿eh? He captado fantasmas. Sí, sí, es que el azufre, claro. ¿Qué va a oler? Ya huele el azufre, tío. Estamos en pleno bosque, como podéis ver. Soy un coche que está la carretera cerca. ¿Eh? Pero era un lugar fuera de serie, ¿eh? Era. ¿Qué, seguimos el túnel?
Bueno, el túnel no queda ya mucho, ¿eh? No. Porque ahora habría que meterse por aquí, acuérdate. No. Para ir a aquella parte. Aquí ya te obliga a ir para arriba o para abajo, me parece. ¿Esta puerta? Esta es un patio, esto es un patio, ¿vale? Esto es un patio, esto, ¿vale? ¿Qué ha sido? ¿Hola? Te parece esto la peli de Skull Killer, ¿eh? ¿Te acuerdas? Skull Killer parece que lo robaron allí también. Sí, puede ser. En Terrassa. ¿Ahí para dónde va? No, esto es todo campo, ya me lo he recorrido y es todo campo. Lo único que va a hacer es o sea, se mete este lateral. Ahora entraremos en ese lado, pero hay que entrar desde fuera. Sí. ¿Sabes? Hay que entrar desde fuera. Es una pasada, chaval. ¿Va? Miren. Qué pasada de todo. Es muy bestia esto. Cuidado con los hierros. Mamá. Mira. Y corchones para coger la lepra. Aquí ya te digo, te obliga ya a ir para abajo, ¿ves, Jorge? Ah, vale. Y aquí, ahí es donde Maite, mira. ¿Eh? Ahí es donde Maite sacó el fantasma, que el macho, la primera vez que vinimos. Y luego iremos por ahí abajo también. Esto está hecho una mierda. Aquí arriba quedó. Mira, está para aquí, tío. Arriba. Y abajo. Bueno, abajo está lo peor. Qué bestia cruza, tío. Bueno, vamos a subir para arriba, a ver. Sí, porque viene, claro, están las aguas templares abajo. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado que está medio arrumbado. Cuidado con el escalón, papá. Con el escalón. Uf. Cualquiera mete el pie ahí, ¿sabes? ¡Vamos! Hay tantos lugares, ¿eh? Sí. Todas las plantas se han ido que dejadías, ¿eh? Aquí estaríamos en otra planta, ¿ves? ¿Eh? Aquí estamos en otra de las plantas. ¿Eh? Supongo que estos serían como duchas o algo, ¿no? ¿Eh? Ya se va a hacer como si entraba. Ah, vale, hay una puerta por allí, por otro lado. Son duchas, ¿no? ¿Esto es más seguro? O váteres, mira. Sí, váteres. Son como váteres. Cuidado con los suelos. A ver, está apuntado, Bueno, estaba. Bueno, estaba. Sí, tío. Pero cayendo. Una de las partes de arriba, ¿eh? Más habitaciones. Un agujero, hija. No te fío de los suelos. Ya más arriba subís donde hago, mira. Ya. Mira, no, mira, es que ya la entrada, mira cómo está ya. Ya. La entrada está ya de arriba. Ya, todo, ¿eh? Madre mía. Todas habitaciones, mira, tiene aquí los números. La 650 y algo, bueno, 65. 65. 65, ¿sabes? O sea que todo eran habitaciones. Qué pasada. Hay recovecos también. Hay recovecos que madre mía, tú. Sí. Hostia, tú. Sitios guapísimos, ¿eh? Pero guapísimos. ¿Eh? Madre mía. Siempre vaya recovecos, ¿eh? Aquí te perdías, ¿eh? Aquí venía que hacer una peli de terror. Aquí puede hacer un escape room de eso. La mierda. Escapa si tienes cojones.
Hostia, tío, qué enorme es esto, ¿eh? Bueno, como estáis viendo, estamos en la parte, ¿eh?, que hemos hecho desde ahí antes. Pues no se ve nada, sin luz. Hay que tener buenos focos para eso. ¿Eh? Pues está lleno de habitaciones. Eso comunicaban una con la otra, sí, la habitación. Sí, supongo que sí. Qué rollo, ¿no? Bueno. Esto a lo mejor sería algo para la otra. Aquí lo subiste tú, Jorge, otra vez, ¿eh? ¿De aquí? Bueno, sí. Este cacho, aquí rodé un cacho de la película de Xavi. En este cacho. Fue aquí. Ajá. Que por aquí pasa el ente marino y la otra, por aquí. Sí, ¿eh? Este estaba aquí agachado, Xavi. ¿Eh? Y por aquí pasa. ¿Ves? Y eso es lo que te digo, el otro lado no se puede pasar, que es una lástima. Ah, vale. Hostia. Aquí cayó todo. Logremos pasar una vez, pero ya. Ahora ya es imposible pasar. Uh-huh. Es imposible ya pasar. Sí. Pero imposible, ¿eh, señores? Bueno, ahora otro fue de fotografía. Porque mira, lo digo imposible porque veis el agujero que hay. O sea, no se puede pasar. Bueno, se puede pasar por el lateral. Sí, pero déjate que te la juegues. No, déjate. Porque no sabes cómo va a responder el techo aquel, ¿sabes? Y te vayas para abajo. Ya. Eso es lo malo. No te metas en sitios que no. Te puedes decaer. Mira cómo están estas escaleras. Para subir ahí arriba, ¿qué te gustan, las escaleras? ¿Lo ves o no? Sí. ¿Aquí se hace el príncipe de Persia? No, yo he subido ahí arriba, ¿eh? Cuando estaba mejor eso, yo he subido. Yo he subido de arriba, ahí arriba hay unas golfas guapísimas. Sí, sí, pero ves que hay una puerta, ¿no? Sí. Ahí arriba hay unas golfas guapísimas. Bueno, pues vamos a ir de vuelta aquí. Y voy a parar un momento la cámara y luego grabamos más, ¿vale? Bueno, vamos a inspeccionar este lado de la puda, donde mirar cómo está el suelo. Hemos tenido que hacer piquillas para entrar aquí, pero bueno. Podéis ver, ¿eh? Todo más habitaciones. Todo más habitaciones. O sea, sería por habitaciones este lugar. Este lugar en marcha se hicieron multitudinarios de gente, esta gente, ¿eh? Hostia, tú imagínate, aquí en medio de la... Aquí abajo de Montserrat, ¿sabes? Aparte que es bonito el sitio. Sí, porque está derruido y está lleno de miedo, ¿no? Pero... Tenía que ser una pasada. Por ahí salen los demonios, ¿no? ¡Hola! Además que no hay nada de eco, ¿eh? Pero ha sido la chombea, mirando para esta parte de la izquierda. Aquí. Bueno, pero por aquí en medio estaban andando las niñas. Por aquí en medio. ¿Y la fuera donde salió cuando ya había silla? Hostia, aquí estaba la silla aquella, sí. Lo van tocando todo. ¡Eh, tú! ¿Qué haces ahí? ¡Te he visto! Son lavabos. Aquí sí que cada habitación tiene su lavabo. Aquí sí. Está todo lleno de habitaciones, como podéis ver, ¿eh? Es precioso el techo, todo, ¿eh? Es algo espectacular, ¿eh? Todo. Pasa que, claro, las plantas de arriba de luz. Arriba no se puede subir, es imposible subir arriba porque es imposible. Sí. ¿Eh? O eres un escalador nato o no puedes subir arriba. No.
Mira qué derrumbe que hay arriba. Ahí hay armarios arriba aún, mira. Sí, sí. Había armarios o algo, o puertas. O... Estoy viendo ahora, sí. Está lloviendo, muchachos. ¿Qué mejor día de lluvia? Pero uno de estos lavabos, ¿os acordáis que hay un rayo que canté? Uh-huh. Y no estaba lloviendo ni nada, no había tormenta. Aquí está el café donde hicimos la psicofonía. Aquí está el edificio, ¿eh? Nos paremos aquí a hacer psicofonía, ¿eh? Que había una cama aquí. Ah, bueno, aún está aquí el plegadinero. Aquí donde hicimos la psicofonía. Y aquí abajo está, pues, aquello donde... ¡Fua, chaval! ¡Qué miedo, tío! La cámara tengo un ¿Qué coño de demonios es este, tíos? ¿Eh? ¿Y el cadón? ¿Y lo has puesto, tío? Ni lo están mirando, ¿no? No, pero la... Tira un pequeño váter, ¿eh? Ahí está el agujero del váter, que no lo parezca. Está ahí tapado con un ladrillo. Sí, qué miedo de ese árbol, ¿no? Parece el árbol de Poltergeist. Bueno, y esto es lo que... Pues ahora de aquí sí nos vamos a echar el bocadillo ya. Y luego ya bajamos abajo. Y abajo hacemos las psicofonías, ¿eh? Aquí también hay algo, ¿eh? Aquí también hay algo, no sé si sería el lavabo, no, no sé lo que sería esto. Las aguas termales que están abajo. Sí. Aquí, pues, a ver... Sí, son como lavabos o algo. Sí, sí. O duchas o alguna cosa. No voy a pasar, señores. Yo sé. Que te mojas todo. Bueno, amigos. Amigos, como ya estáis viendo, es brutal esto, ¿eh? Pero brutal. Brutal, mirar, todo el ángulo, o sea, todo lo que hay detrás mío, es algo muy, muy, muy bestia, Al menos me giro la cama y puedo salir un ratito, porque nunca salgo en las grabaciones, soy el que habla, Y al menos así, pues puedo hablar con vosotros un ratito. No puedo seguir andando para adelante, porque es que no veo nada con tanto foco, Bueno, doy la vuelta. Aquí no está el libro de las dos niñas. Una que estaba aquí y otra. Una en cada lado, tío. Pero que estaban ya por la primera puerta pasada, andando. Sí, la niña estaba por aquí. Mira, pasaron los dos. Sí, pero separados, las tías. Sí. No, algo brutal. Ya sabéis, gente, si queréis más vídeos de estos, suscribirse al canal de Un Camino para el Mundo. Brutal. Vamos a hacer una paradita para comer y seguimos, ¿no? Okay. Venga, muchachos, salimos por esta puerta y vamos a echar un bocado, ¿vale? Al balneario. A ver, ahora. Muchachos, continuamos con la grabación. Vamos a bajar por la escalera del exorcista. ¿Qué hace usted aquí? Ah, no, no, no. Bueno. Ahora para cuando revises el vídeo y haya alguien aquí, de verdad. Tú ríete, pero... Ahora la fiesta va a ser. Sí, aquí te va a ver que voy a mostrar las mascarillas. ¿Quieres ver las aguas termales o no, Jordi? Pues hay que pasar por ahí abajo. Venga, chao. Ahora el río Llobrega, esto fue... Aquí pasa el río Llobrega, señores, como lo pueden ver. Pues aquí, esto fue lo que inundó el balneario. Sí. Se desbordó el río y inundó. Mira,
Vamos, vamos a grabar esto. Luego entramos por aquí, ¿vale, Jordi? Luego entramos por allí. Venga, vamos aquí. ¡Ay! Bueno, aquí están las aguas termales, como podéis ver. Jordi, tócalas porque son milagrosas. Mirad, mirad, mirad las aguas termales, ¿eh? Como echadas. Está caliente el agua, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? El agua está caliente, muchachos. ¿Has visto? ¿Cómo aquí que hacer, peste? ¿Cómo baja, peste, tío? Como un huevo podrido, ¿no? Oye, fíjate que sale del balneario el agua aún, ¿eh? Sí, 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 ¿qué pasa? No, porque esto es carbónico. Sale del balneario con este agua, ¿eh? ¿La mosquitada qué? Ahora vamos, que pasamos. A ver, ahora el equipo va a empezar a pasar. Venga, va. Hay que ir por aquí. Hay que ir por ahí ahora, hay que ir por ahí. Sí, sí, sí. Creo que sí, creo que sí. Es como la Maite dice, como yo, que huele a huevo duro. A huevo duro, claro. Bueno, ahora muchachos, os ponéis aquí. Grito, pero bien hervidos. Y agachamos la cabeza otra vez y entramos. Bueno, ya estamos dentro de lo que es el balneario. Hola. El doctor Jorge. Ese. Dámelo. Que aquí la última vez había. Vamos a ver. Aquí la última vez había una de. No sé dónde fue. Hoy no se ve. A ver, mamá. ¿Pilla algo? Pero es que queda una enterrada, tío. Esto se lo han cargado, tío. ¿El techo este? Mira, aquí hay otro. Aquí está la puerta y una bañera. Un ladrito, ¿eh? Aquí una bañera, mira. Bañera de mármol, ¿eh? Mira aquí. Es un puto ladrito. Creo que de aquí abajo. Esto aquí va la mayoría de agua, ¿no? Claro, esto está. Esto está yo como rayado en jacuzzi, ¿sí? Sí. Tipo. Aquí hacía ese metido en por ahí. Mira, ¿has visto esto, Jordi? Chico, mato. ¿La bañera? Hostia. A ver. ¿Qué es? Marca algo por ahí, tío. No hay profundidad, no más. Es corto, ¿no? Pues no, no sé, me dirá unos 3 metros o 4. Sí. Más bien, va en 4 metros, ¿eh? Sí, por lo menos. O más, ¿eh? 4 metros y algo debe medir esto. De 4 o 5 metros puede que mida. Yo creo que aquí habrían como unos bancos, ¿sabes? Se sentarían a los lados. Supongo. Pero ahora está crecido por el hecho que hay barro. Sí, sí, supongo que sería más hondo esto, ¿eh? Sí, yo creo que había más para abajo, ¿eh? Podéis bajar más. Sí, sí, sí. Tiene sí. Pinta, tiene pinta. Sí, porque mira la curva que hace aquí. Sí. Eso es que bajaba mucho más esto, ¿eh? Pero esas pañeras son de mármol, ¿eh? ¿Sabes lo que van estas pañeras? ¿Eh? Las están vendiendo por 4.000 euros. ¿Sí? Sí. Vamos a llevárnoslas. Y si las sacas de aquí, te puedes dar 2.000 euros por ella. Ya. ¿Tú aquí sacas esto de aquí? ¿Sabes lo que pesa esto? Madre. Ya, una vez pillemos a unos ahí intentando bajarlas. Ya han llevado unas cuantas ya de bañera ya. Sí.
Y aquí hay otra. Aquí dos, tú. Aquí dos y enteras, ¿eh? Ya llevamos 6.000. Chica puta. Aquí dos enteras, ¿eh? Eran cuartos de bañeras termales. Intentaron sacar una con una... con una cadena que iba haciendo... Por ahí por la escalera esa. Y se les cayó, tío. ¡Por vida como hicieron, tío! Por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Pasa por aquí, por aquí, por aquí. No fiaros. No, 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 no pase, yo le digo. Que está frágil. Como segunda eso, ¿qué? Está frágil, tío. No seas cabezón. Mira, ves, aquí también había. Sí, sí, sí. Hay una rachura ahí al fondo. Sí, 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 sí. Aquí también había. ¿Para qué no sirve tanto haber jugado un charter al principio del Sí. Sigue jugando, sigue jugando. ¿Verdad? Qué pasada, ¿eh? Tengo otro foco encendido, ¿todos? ¿Arriba? ¿Arriba, arriba? Sí, sí, sí. Aquí, aquí, ¿Qué? ¿A marcador? Mira, mira, aquí hay algo. Por aquí, marcado. No sé por qué. Aquí lo pasa muchas veces, pero mírate esto. Por aquí pasan las aguas termales. Ah, sí. Por aquí pasan las aguas termales. Mira. ¡Qué asco! Como un huevo duro pasado, ¿eh? ¡Dios! Pero date cuenta, ¿eh? Las rachuelas, Javi, son de mármol. Sí, sí, eso es mármol todo. Mármol. Eso también, mira, mira, eso es mármol, mira. Todo mármol, ¿eh? Esto es mármol, mira. Todas las paredes son mármol. Mira, todo mármol, todo. Todo mármol. Aquí se gastarían pasta, ¿eh? Hostia, pues, todo esto es mármol. Todo mármol. Y aquí, pues, está. Por aquí también pasa agua, ¿ves? Por aquí va, ¿ves? ¿Ves? Sí, sí, hay un poquito de agua ahí. Sí, esto es agua. Madre mía, fíjate el mármol. Hostia puta. Esto sí que lo han arrancado, tío. No jodamos. ¿Ves? Hubiéramos bajado para la escalera de ascensor, es esto, ¿vale? Sí. La escalera de ascensor es esta. Ah, sí. Sí, pero no puedo entrar, ¿no? ¿Está bien? Sí, se ha ido como un club. ¿Hola? ¿Te quieres comunicar con nosotros? Qué bonito, tío, ¿eh? Mira, qué bonito. Pero qué bonito, chavales. Aquí también, aquí se han llevado unos champús. Maderas por aquí. Aquí también había bañeras, las han llevado todas, ¿eh? Las bañeras, ¿ves? Se las han llevado, ¿eh? Arrancado, tú. Sí, 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 sí. Alguna quedará, ¿eh? Queda una grande. Queda una grande, nos la han llevado. Parece que era uno de estos cuartos, pero había una grande, este de aquí. Aquí, aquí ves. Queda una. Pero, esto ya es de hierro. ¿Sí, no? Sí, esta es de. Pues se lo han llevado. No, este no vale una mierda. Y aquí había unas como unas bóvedas arriba. Sí, sí, tío, está todo abierto. Es que mirar. Es que es algo brutal. Es brutal todo lo que se. O sea, los picos que. Y aquí arriba, tío. La obra maestra que hicieron, aquí. Sí.
Parece. ¿Eh? Está hecho por Miguel Ángel. Parecen cruces, tío. Agua la leche. Madre mía. Hola. Es brutal, es. O sea, ver esto así, ¿eh? Es brutal. Sí. Mira, aquí queda una también, bueno, una pedazo de bañera grande, mano, ¿eh? Mira. Con escaleras y todo, ¿eh? Y el escarabajo, Pajo. Este sí que es. No se ve esta sala. Los más bóvedas que hay. Son de rachuelas. Sí. Mira, otra bañera que viene. Otra, pero se está rota, ¿eh? Está rota, ¿eh? Y estas son de plástico, estas bañeras. ¿Eh? Son de PVC. Sí. Parece. Si hacemos aquí unas psicofonías y luego bajamos abajo y hacemos más. Vale. No estamos abajo aún, ¿eh? ¿Verdad? Pensaba que ya acabamos. ¡Claro! Estás enorme. Pero hemos acabado, ¿no? Hay más. Aquí, para allí donde hemos visto. Ponemos algún detector y eso. Sí. Venga, coge. A ver. Bueno, vamos a hacer una pausa un momento y ahora volvemos. Bueno, amigos, aquí vamos a hacer sesión de psicofonía. Si hay algún ente que quiera contactar con nosotros, es el momento. Yo me llamo Javier. Yo me llamo Jorge. Yo me llamo Jordi. Nathan, perdóname. ¿Tú cómo te llamas? Tenemos puesto un par de detectores, uno de luz y uno de sonido. ¿Y el otro? ¿El tercer detector lo has puesto? Si hubiese algún familiar nuestro, nos gustaría que contactarais con nosotros. ¿Cuánta gente ha fallecido en este lugar? Recepciona alguno de los sensores, por favor. ¿Estáis contentos que estemos aquí?
¿Estás aquí ahora mismo? Mira cómo está pegando picos, ¿eh? No sé, puede... Puede ir, le ha tirado... Mira cómo está pegando. Hostia, ahora está parado. Estaba pegando. Mira. Sí. O sea, que estéis contentos que estemos aquí. Mira. Si estáis contentos, decir algo. ¿Sois más de tres los que estáis aquí con nosotros? ¿Sois más de tres los que estáis aquí con nosotros? ¿Sois más de tres los que estáis aquí con nosotros? ¿Sois más de tres los que estáis aquí con nosotros? ¿Sois más de tres los que estáis aquí con nosotros? ¿Cuántos? ¿Más de cinco? ¿Puedes tocarnos alguno de nosotros? Sí, toca a quien quiera de nosotros. ¿Puedes pasar por el detector de movimientos? Hazlo. Pasa por el detector que se escuche. O el orden. Mira, el de luz, no. Que se ha encendido de luz y la otra bombilla. Eso está respondiendo. Tú coge este y coge el otro. Si hay alguien aquí, haz una señal, por favor, para que sepamos que estás con nosotros. ¿Cómo os llamáis? ¿Puedes tocar a alguno de nosotros? Aquí canta algo. Aquí canta. Normal. Por aquí canta algo. ¿Veis? ¿No? Aquí está cantando. ¿Eh? ¿Está cerca mío? ¿Puedes acercarte más que pite el aparato este que pite? Hola. Gracias. Gracias. Está aquí conmigo. ¿Puedes decir tu nombre? Es decir, vamos, que. Mira, vamos a ponerte por aquí también. A ver. Mira, tengo que sentarme aquí. Hostia, ha habido un momento que se ha puesto rojo ese, ¿eh? Mira. ¿Queréis decirnos algo? ¿Se han parado los dos de golpe? Haz sonar un sensor, por favor. Voy a dar vueltas por la habitación a ver si captamos algo. Mira, ¿qué está? ¿Eh? Recoge la parte de aquí y después pues, si coge la cola de aquí. No creo que coge nada más. Mira, aquí. Aquí parece que hay algo. Aquí, no, pero después no. ¿Puedes acercarte más al aparato? ¿Qué pite?
Voy a irme a solas por la oscuridad, ¿vale? A ver si pita algo. Ahora señores, se alteran desde todo el momento, voy a pasar por aquí. Javier ha marchado a hacer la investigación solo. Que estés por aquí. ¿Aquí? ¿Hola? Aquí dentro, Marca. Aquí dentro. ¿Hola? Aquí dentro está. Aquí está. ¿Puedes pitar, acercarte más? Acércate más al aparato. Mira, rojo. Está aquí mismo. ¿Estáis aquí? He ido para allá solo, me gusta ahora y me han tocado la espalda otra vez. Pues puede ser. Mira el caos de Jorge, como va pegando los picazos. Ahora ha parado, pero. Está aquí pegar algo de picos. Ahora no sé por qué. Es que, claro, los dientes se mueven. Claro, se mueven. Aquí, he detectado algo, aquí. ¿Eh? Ahora no lo detecta, ¿ves? Bien, señores, ahora mismo. Está pegando unos picos de mejor, ¿no? Pero terrible. Y yo me he alejado, ¿eh? Que veis que no es porque es postura, ni voy cerca de nada, que ha sido. Está de verde naranja pegando. ¿Quieres decirnos alguna cosa? Original está pegando picos buenos. Está pegando, está andando por aquí. ¿Puedes decir tu nombre? Hola. ¿Estás aquí ahora? Si estás aquí ahora mismo, verde sí, rojo no. ¿Has sido tú el que me has tocado? ¿Pues es el móvil? No, es por el móvil, ¿ves? No es por el móvil, si no estaría pegando, o sea, estaría todo el rato fijo. No es el móvil, ¿no? Mira ahora. ¿Qué? Madre mía. Están aquí con nosotros, ¿eh? Y son más de 5, ¿eh? Sí. Soy más de 5, ¿verdad que sí? Sube hasta el rojo. Sube más. Más. Ahí. Uh-huh.
¿Habéis fallecido en este lugar? Voy a poner una spirit box a ver qué dice, ¿vale? ¿Hay algún familiar nuestro aquí con vosotros? No veas, tío. No toque. ¿Podéis hablar a través de la spirit box? Vamos a poner la spirit box un rato a ver qué contestáis. ¿Estáis con nosotros? ¿Puedes decir el nombre de alguno de los que estamos presentes? ¿Qué cantidad de entes hay ahora mismo con nosotros? ¿9? ¿Escuchabas, Javier? Jordi, Jordi, ahora. ¿Cómo se llama la chica que está con nosotros? ¿Sí? ¿Trabajabas en este lugar? ¿No? Dime tu nombre. ¿Lleváis mucho tiempo atrapados aquí? Dime la cantidad de años que estás aquí metido. Bueno, vamos a finalizar las grabaciones, ¿eh? Y vamos a ir a otro lugar a hacer más psicofonía, ¿vale? Mira, ir cogiendo las cosas y...
Vamos a ir recogiendo, los bártulos y nos vamos a ir más abajo, aunque aquello es muy... Uf, es enorme, tío, eso de abajo es enorme. Pues nada, vamos a... Sí, me voy a poner a... Bueno, voy a parar de grabar, muchachos.